Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En este día de lluvia, tengo una cara un poco. Y eso que me maquillé. Eso, hace frío, hay lluvia, espero estén muy bien. Hoy día nos toca una clase de pilates, como todos los días martes a las 6 de la tarde. Me presento. Si es que hay alguna persona nueva que no me conozca, mi nombre es Claudia Moya y hoy día vamos a hacer una clase solo con balón. Porque hay una alumna que, sí, hace frío, me dice Patricia. Sí, está helado, la verdad. Bueno, yo hoy día me puse zapatillas porque en general yo trabajo a pie pelado. Me gusta trabajar así, es bueno, pero el balón es más inestable. Entonces igual es bueno tener un poquito más de soporte. Eso, en general, que miren, estoy me a volar, como ida. Yo creo que es el frío. Ya, vamos a hacer un calentamiento. Después vamos a hacer sentadilla y vamos a estar ocupando la pelota haciendo la sentadilla. En el fondo vamos a hacer bíceps con la pelota, ¿ya? Después vamos a hacer sentadilla, elevando, o sea, perdón, sí, sentadilla elevando tarso, hombro, también con la pelota. Vamos a hacer estocadas con rotaciones, también con la pelota. Ese es más difícil, lo estuve probando y cuesta más el equilibrio. Vamos a hacer puentes con balón. Ya, trabajo con una pierna, después vamos a hacer puente con piernas extendidas, elevando pelvis, después flexionando rodilla. Vamos a hacer trabajo prono, boca abajo en balón, brazo, pierna contraria. Vamos a trabajar también cuatro apoyos, que también vendría siendo prono. Vamos a hacer lateral glúteo y vamos a hacer el famoso ejercicio donde uno se apoya con las manos y lleva y trae el balón. ¿Ya? Ese es, y después vienen las elongaciones. Es más difícil, pero yo diría que es una poco las dos cosas. Es práctica y un poco también desarrollar la fuerza. Es como un complemento de la cintura escapular, ¿ya? Entonces, yo lo voy a hacer súper básico, porque en realidad uno también puede subir. Es como una especie de invertida que se hace. Se puede hacer también con las piernas totalmente extendidas, pero ahí. Oh, perdón. Pero ahí. Les tiré la mano. Pero ahí es más difícil, ¿ya? Entonces yo lo voy a hacer con. La idea de esto es estar lo más apegada al balón posible para que salga el ejercicio. Ahí yo se los voy a mostrar. Ya no es tan difícil en realidad. Eso. Espero que. Bueno, espero que todos tengan balón, pues yo estoy haciendo una clase porque me la pidieron. Entonces no hice así como. La otra opción, ya yo dije ya, balón. Nada más que no hay mucha opción si no es con balón, porque en realidad el balón tiene todas unas características físicas que en realidad no se pueden mucho cambiar. Así que bueno, espero que todos tengan balón los que vayan a hacer la clase. Eso, y los que no tengan balón, bueno, hay varias clases donde yo no he ocupado balón y las próximas. Bueno, es que también vayan pidiéndome, recuerden que me pueden pedir, hacer sugerencias. Preguntarme cosas, de todo, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Recuerden que el Estadio Israelita te acompaña, el Estadio Israelita es nuestra segunda casa, así que vamos a estar haciendo ejercicio todo este tiempo, aunque estemos en cuarentena, seguimos moviéndonos, seguimos haciendo ejercicio. Y eso, compartir los conocimientos, compartir lo que hacemos cada uno. Así que vamos a comenzar con un calentamiento. El calentamiento, como es de balón, lo voy a hacer sobre el balón. Miren, yo me puse hoy día zapatillas, ¿ya? Estas zapatillas son súper cómodas, la verdad. Me permiten mucho movimiento. Si van, yo les recomiendo que para esta clase estén con zapatillas. A mí me gusta así trabajar sin zapatillas. Encuentro que el pie también tiene que tener una sensación. Este balón es de 65. Para mi estatura y mi peso está bien. Se puede inflar más, yo lo tengo semi inflado, no tan pesado,
pero generalmente para las clases tipo fitness, aquí estoy hablando en general, tipo fitness o pilates, por ejemplo, el balón tiene que estar bien inflado. Si voy a trabajar más un trabajo más, por así decirlo, no sé si terapéutico, pero por ejemplo, del estilo terapéutico, el estilo danza contemporánea, más flow, más movido, más sentido, el balón tiene que estar un poco más desinflado, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a comenzar. Tengo las piernas un poco separadas, la columna alargada y solamente voy a inclinarme hacia un lado y hacia el otro lado. Recuerden que no tienen que estar estáticas con el balón, ¿ya? No es como una silla donde yo me muevo, no, el balón se mueve, se fijan, ¿ya? Tengo que seguir un poco esta sensación esférica que da el balón y esta suavidad, ¿ya? Eso tiene que ser traspasado del balón al cuerpo y del cuerpo al balón, ¿ya? Y ahora voy a hacer círculos con la cabeza, con la cervical, con el cuello, muy suave. Traten de estar con los hombros relajados y al otro lado. Puede omitir esta parte si le duele mucho el cuello o hacer solo pequeños semicírculos, ¿ya? Igual vamos a hacer círculo de hombros hacia adentro, círculo de hombros hacia atrás, círculo de brazos hacia adentro, círculo de brazos hacia atrás. No fuerce la articulación. Si su rango de movimiento es más reducido, tiene que hacerlo a su movilidad. Recuerden que siempre yo les digo eso en las clases, ¿ya? Voy a ir hacia el lado y cuando voy hacia el lado me voy a inclinar, ¿ya? Y separo un poco más las piernas. Esto es todo para ayudar al movimiento. Hay que, un poco es como aprender a ocupar todo el cuerpo en general. Me devuelvo, me acomodo y voy al otro lado. ¿Se fijan? Entonces todos los movimientos están hechos y sentidos para favorecer lo que voy a hacer o lo que quiero hacer o qué es lo que, hacia dónde quiero ir con el movimiento, qué quiero sentir, qué parte voy a trabajar. Es muy sensitivo, más que nada sentir, tanto que la técnica. La técnica va a ayudar en un principio, después ya uno, el cuerpo lo aprende de forma automática. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Ay. Ah, eso, no se sienten tan atrás del balón, o si no se van a ir de piernas para atrás, de trasero. Entonces, voy a ir ahora hacia un lado y hacia el otro. Si se fijan, estoy moviendo, hay una movilidad hacia los lados, pero me estoy ayudando con la rodilla mucho. Entonces vendría siendo como algo un poco estático en la cadera, pero estoy elongando para un lado y para el otro. Y ahora voy a mover la cadera. Si se fijan, ya no muevo las rodillas y voy para un lado y para el otro. Me ayudo mucho de la faja abdominal. Y ahora voy hacia adelante y hacia atrás. No es el tronco, ya el tronco no sube ni baja, es la pelota la que va hacia adelante y hacia atrás. Igual si se fijan, la rodilla se mueve. ¿Ya? Y ahora hago círculos. Para un lado y luego para el otro. Si tiene cierta restricción de movilidad en la cadera, lo va a sentir en el balón, se siente. Es otro tipo de movimiento. ¿Ya? Se va a poner de pie y va a elongar. Las manos siempre abiertas, empujo y elongo un poco la columna.
siempre acuérdense que yo les digo, con el eje hacia adelante, ya, no para atrás, adelante. Y si no puedes, flexiona un poco las rodillas y ahí quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y comenzamos. Tomo el balón, perdón, abajo, y voy a hacer la sentadilla, la típica, un poco separado, no tan separada las piernas, más o menos a ese ancho, un poco más ancho las caderas, y en rotación externa. Los brazos extendidos, cuando bajo, ya, cuando flexiono las rodillas, voy a flexionar los codos. Ahora, ¿cómo voy a tener tomado el balón? De esta manera. Lo más apegado, los brazos posibles, ya, el brazo, este, el antebrazo, el brazo a las costillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a asegurar que van a hacer un movimiento más limpio. Si no tienen tanta percepción del cuerpo, eso es lo que ocurre, que terminan haciendo unos movimientos que en el fondo, y como la pelota es blanda, lo que va a hacer en el fondo es cansar el brazo en general, pero por sostener en la pelota. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que hace el trabajo finalmente aquí? Es la precisión del movimiento, como la limpieza. ¿Ya? No solamente ayuda como un desarrollo muscular, sino a la percepción, que yo diría mucho más importante, porque esto les va a limpiar todo lo que ustedes quieran hacer más adelante, ¿ya? Entonces, bien pegaditos los brazos, los dedos extendidos, tome aire, exhalo y firme el movimiento, preciso, y boto. El otro es lo mismo, voy a bajar, flexiono y subo, y me subo a la de mi punta. Voy a subir al tarso, por así decirlo, muy poquito, subo y extiendo brazos. Ya, entonces parto con los codos flexionados, igual que el ejercicio anterior, flexiono rodillas, flexiono codos, inhalo y al exhalar, subo al tarso y elevo el balón por sobre la cabeza, ¿ya? Entonces, tomo aire y nueve, diez, once. Bien estiradas. 12. Mire de frente para que no se caiga hacia adelante. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ya estoy cayendo. 20. Y bajo. ¿Ya? Hacemos ahora la estocada. Lo mismo. Aquí los brazos van semiflexionados. Cada vez que voy hacia atrás, voy a girar. Lo estoy haciendo alternado. Y luego hacia el otro lado. ¿Ya? Cuando usted haga los ejercicios, si lo hace junto conmigo, no cuente en voz alta porque se va a cansar. ¿Ya? Solamente usted respire. Respire, respire, respire. Y si va a contar, hágalo mentalmente. ¿Ya? Entonces, tomo aire en el lugar y boto. Y vuelvo. Cuatro. Estoy mejor bajando hasta abajo, si se fijan. Seis. Siete. Ocho.
9, 10, 11, 13, 15. Ahí va a desequilibrar. 16, 17, 18, 19 y 20. Vuelvo. Ya, miren, lo que pasa con estos ejercicios es que cuando ustedes bajan, hasta abajo tengo que tener más fuerza de tracción para elevarme. Si estoy más encima con un elemento que me produce ese equilibrio, es más difícil. Lo otro es que ninguna de las dos piernas es igual. Entonces también seguramente notaron que les va a costar más subir con una, a mí me cuesta más con esta, con la izquierda, que con la otra, ¿ya? Todas esas cosas tienen que irlas registrando, vayan detectando esos pequeños cambios en el cuerpo porque les va a ayudar mucho. Estoy cansado que estoy hablando. Ya, ahora viene. Los aductores. Este ejercicio es un poco chistoso, pero lo van a sentir. Ya tiene que poner, como, tiene que poner la pelota ahí, entre medio de las piernas. ¿Se fijan? Ahí, y yo ya lo agarré. Tengo, muy divertido, ya el hecho de poner la pelota y estar apretándola, por ejemplo, si estiro rodilla, ya estoy trabajando la cara interna de las piernas. Pero ¿qué van a hacer? Voy a abrir un poco más en rotación externa. Y lo que va a hacer, cuando apriete el balón, esto es muy chistoso porque es como una rana, tiene que apretar, lo que vamos a hacer es contraer, les digo así porque es como, ¿ya? El glúteo y el piso pélvico. Ojo que esto es para hombre y para mujer, ¿eh? Siempre uno dice piso pélvico y dice, ah, las mujeres nomás. No, los hombres también tienen y también les sirve. Entonces, va a inhalar, va a poner más cerca para que vean. Y al exhalar, y hace, aprieto el balón, pero al apretar el balón, crezco, empujo hacia arriba, cierro las costillas, aprieta el glúteo, ¿ya? Y aprieta piso pélvico. ¿Ya? Entonces, tome aire y es corto. Este es de los más enteros. Y siempre hacia arriba. Hacia arriba con la postura. Aprieto el glúteo. Si se pone la mano atrás, tiene que haber una contracción. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. 19 y 20 y suelta. Aparentemente en el ejercicio pareciera ser que no se hace nada, pero si lo hicieron conmigo, seguramente lo sintieron ya. Entonces, fijan, estoy trabajando desde arriba, desde pie, hasta llegar al suelo. Estoy pasando por todas las posiciones motoras, por así decirlo. Vamos a trabajar entonces ahora. Ya, boca arriba, ya empiezo a ir hacia el suelo. Entonces, se acuesta boca arriba y va a tomar el balón solamente con una pierna. Yo lo que apoyo es el talón, siempre. ¿Y cómo lo toma? El pie tiene que estar sostenido, no tiene que estar así muerto, ¿ya? Van a ver que la calidad del movimiento cambia cuando uno sostiene todo. O sea, no hay una parte donde yo deje, por así decirlo, indiferente. Mi percepción es global. Brazos extendidos, elevo la pierna, o sea, la pelvis, perdón. Y lo que va a hacer es más fácil. Extiendo y flexiono. Inhalo. Cinco. 6, 7,
No tienen que subir tan arriba. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baja y cambio de pierna. La otra. Yo estoy con la derecha ahora apoyada en el suelo y la izquierda tomo el balón. Inhalo, elevo pelvis y exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ya? Espérenme, se paró la música. Vamos a hacerlo ahora con las piernas extendidas. ¿Ya? Lo mismo, pero voy a... Trabajamos las dos piernas. ¿Ya? Entonces, voy a estirar ambas piernas, tomo aire y exhalo, subo la pelvis. El balón no lo tengo apoyado en ninguna parte y tiene que apretarse en esta posición. Inhalo, me voy a subir la polera, estoy con la polera un poco ancha, entonces no se ve bien. Y exhalo, subo y mantengo, 1, 2, 3. Se fijan, los pies también los tengo activos. Bajo lento, tomé aire, los brazos están totalmente estirados y exhalo, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, última, 1, 2, 3, 10, y aquí mismo, 1, 2, y descanso un poco porque trabajamos mucho en la zona posterior. Respire. ¿Ya? Y vamos a trabajar ahora lateral. Entonces, se apoya en el balón de esta manera. Apoyo una mano en el suelo, ambas piernas flexionadas. La mano puede ser la contraria, en el balón o en la cintura. ¿Y qué va a hacer? Subo y bajo. Este ya lo he hecho antes para trabajar glúteo medio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierro costillas. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15 y quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miro hacia abajo para seguir una línea también. Puede ser de frente, pero pruébelo también hacia abajo. Es más armonioso a nivel muscular y sensitivo. Pruébelo.
cabeza de frente y hacia el lado, y van a notar que hay menos activación de la zona del cuello, ¿ya? Siempre tienen que probarlo porque no todos los cuerpos son diferentes, ¿ya? Y voy hacia el lado, apoyo la mano, rodilla, a mí me alcanza a apoyar porque estoy muy elevada así arriba del balón, entonces alcanzo a apoyar una nomás si se fijan, miren. Estoy como muy suspendida, ¿ya? Por eso quedo así. Traten ustedes, tienen que quedar suspendidas también. Y bien flex y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajo. Ya, ahora vamos a hacer este ejercicio que les comenté, que era en 4 apoyos y que va a tomar un balón, una pierna, ¿ya? Y voy a elevar la pierna contraria para que sea un poco más difícil. Voy a extender y vuelve. Inhala, exhala. No es tan fácil, ¿ya? Puede hacerlo igual apoyando la rodilla y no elevándola, pero baja mucho la dificultad, pero igual puede hacerlo así, por ejemplo así, sin subir esta rodilla, ¿ya? Tome aire, subo la rodilla y elargo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baja y ahora es sobre el balón. Guatita sobre el balón. No tan adelante el eje, un poquito pasado atrás. ¿Y qué va a hacer? Brazo y pierna contraria. Entonces el brazo va a ir atrás y elevo la pierna contraria. Es como caminar. Y va una y una. 3. Manteniendo el equilibrio. 4. Y bota el aire. 15 16 17 18 19 y 20. Y ahora, ¿qué hago? Traspaso el eje más hacia adelante, o sea, camino, y subo ambas piernas y flexiono y estiro, flexiono, estiro, flexiono, estiro, inhale, exhale, inhale, exhale. Tomo aire, bote. ¿Y ahora qué va a hacer? Separo, junto, con las piernas extendidas. Siempre estoy con el eje más hacia adelante para poder sostener las piernas.
hacer ahora. Mi teléfono no tiene tanta panorámica acá, pero voy a ponerla más abajo. Ahí. Para que puedan ver. Entonces, estoy con las rodillas apoyadas en el suelo y voy hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Y he tomado, yo creo que queda mejor arriba. Estoy así, abrazo el balón y ahí voy hacia adelante, me impulso y hacia atrás. Es divertido, es como un juego, pero la verdad es que es un ejercicio de percepción muy bueno, ¿ya? Entonces, rodilla al suelo y me lanzo y voy atrás. Dos. Tenga cuidado si tiene muebles en los costados porque uno tiende a caerse en un principio, ¿ya? Y apoya el tiro, frena el tiro con las manos. Tres. Esto lo pueden hacer los niños también. Cuatro. Pero tiene que tener cuidado en los muebles que tengan alrededor. Cinco. Y no salte arriba de la pelota porque si salta, la pelota los va a mandar disparada. Entonces es a ras, miren. Nunca me despego de la pelota. Seis. Es como igual súper desestresante, ¿eh? Siete. ¿Cómo jugar? Ocho. Camino hacia adelante y me empujo. Nueve y me impulso. Ya. Este ejercicio le va a servir para el que vamos a hacer ahora, que es el que solamente trabaja en las piernas. Entonces yo me voy a poner un poco más atrás y me subo de la misma manera al balón. A mí aquí no me da el espacio, entonces voy a correr el balón hacia atrás porque quiero que puedan ver la forma en cómo uno entra al balón. Tiene que caminar hacia adelante hasta quedar con la pelota, con el balón a la altura de las rodillas. ¿Se fijan que yo caminé de la misma manera que el ejercicio anterior? ¿Y qué hace aquí? Solo flexiono las rodillas hasta quedar casi en la posición del niño, ¿ya? Y ahí nuevamente va hacia atrás, ¿ya? Yo me voy a poner ahora un poco más adelante para que puedan ver. El ejercicio completo y puedan ver mis manos, ¿ya? Entonces, queda ahí las piernas bien juntitas. Yo, por ejemplo, eso no lo hagan, está como, estoy soltando totalmente la columna, ¿ya? Ustedes tienen que estar en esa posición, ¿ya? Estoy así como elongando un poco, pero así no hagan el ejercicio, es, tengo que empujar hacia arriba con la faja abdominal, al mismo tiempo que empujo hacia arriba, mi cintura escapular también está empujando y al mismo tiempo flexiono rodillas y queda así, ¿ya? Si se cae no importa, como un huevito queda, ¿ya? Y voy atrás lento y hasta ahí nomás, porque si se estira completo y suelta la postura, les va a costar volver, ¿ya? Entonces, acá y acá. Acá, si quiere puede estirarse completamente, ¿eh? No hay problema. Pero si aún no tiene el control del ejercicio y la fuerza, les recomiendo que lo haga hasta acá solamente. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Y la última, y quedo, si puede, sobre el balón, como un huevito. Y sale, vuelvo a acomodar las manos y salgo de la misma manera. Va hacia atrás. Y aquí voy a chocar con la muralla. Me voy a tirar así. ¿Ya? Bueno, esta fue la clase de hoy día de pelota. Hay un montón de ejercicios con balón. Traté de elegir entre... Fa...
fácil y no tan fácil. En realidad, trabajar con balón nunca es tan fácil. Siempre hay desequilibrio, ya hay como bastante control. El ejercicio anterior a este último que hice es muy entretenido, así que lo pueden hacer. Si tienen balón, si tienen hijos, háganlo con los hijos. Y bueno, es relajante, es como desestresante. Entonces, si tienen un patio, ¿ya? Perdón, un pasillo, háganlo en pasillo. Traten de no tener otros, o de correrlos, porque si se caen, uno generalmente se pega, se cae, no pasa nada, pero para evitar eso, ¿ya? Vamos a elongar. Entonces, vamos a sentarnos con las piernas extendidas y va a elongar hacia adelante, soltando la cabeza. ¿Ya? Y vamos a descansar sobre el balón en dos posiciones. Primero voy a hacer abriendo el pecho y después haciendo el movimiento contrario, que es muy parecido al que hicimos anterior. Como el hongo tiene que sentarse, miren, en la orilla del balón. Si se sientan aquí, tienen que caminar hacia adelante, pero si no tienen la estabilidad, se puede caer. Entonces, yo generalmente digo que se sienten así, en la puntita del balón. Y ahí, miren, ni siquiera tengo que caminar. Y quedo abriendo ambos brazos, los pies están apoyados en el suelo. Y suelte la cabeza y mantiene un rato. Les recomiendo que no estiren las rodillas, porque si trabajan mucho tiempo sentados les va a doler la espalda. Entonces mantengan la rodilla flexionada. Igual vayan probando, es más o menos lo que yo he ido aprendiendo de la experiencia, no solo de mi cuerpo, sino de las personas a las que les hago clases. ¿Ya? Entonces, no exagere todavía los movimientos, pues se van a dar cuenta, es una extensión de columna, un movimiento que generalmente uno no hace. ¿Ya? Y para volver como, no levanto el tronco, simplemente me dejo caer. Y ahí, cuando ya apoyé, elevo la cabeza. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hago? El contrario es ultra relajado. Ya, abrazo el balón, quiero que vean la cabeza, y totalmente relajada. Miren mis piernas, están así. Ya, no vaya tanto adelante tampoco, porque la idea es que no apoye la cabeza, no esté presionando ni se tenga que sostener. Simplemente se deja caer. Tengo los brazos relajados, pueden estar así, así. Estirados no, ¿ya? Lo más cercano al cuerpo. Puede estar así si quieres, estirada y todo, pero involucra una contracción muscular y un sostener. Entonces, ya no queremos sostener, queremos descansar y relajar totalmente y soltar el peso del cuerpo arriba del balón, lo que va a permitir que las articulaciones suelten, ¿ya? Entonces no ponga resistencia al balón, no trate de sostenerlo. Y cambia, obviamente, un lado al otro lado de la mejilla y relajo. Puede, si quiere, balancearse arriba del balón, hacia adelante, hacia atrás, es muy, muy, muy agradable la sensación, ¿ya? O hacia un lado, miren, yo estoy cayendo hacia un lado y apoyo una rodilla, pero hay que estar más atrás, ¿ya? Puede ir jugando, como experimentando, el balón es para experimentar también, mucho, pero como les digo, con cuidado, porque uno tiene un poco, no voy a decir el riesgo, pero pasa, que se cae y se puede pegar en la punta de una silla, de una mesa, entonces siempre con cuidado. El caerse igual es parte de, yo me caí arriba del balón cuando estaba trabajando, entonces es normal. Vuelve lento y vuelve abrazando el balón
y hacen movimientos hacia adelante y hacia atrás. Estoy así. Es muy agradable hacer esto. Muy agradable. Tiene que soltar y relajarse. Y voy a apoyar la otra mejilla. Voy adelante. Y voy a... ¿Y qué va a hacer ahora? Estoy haciendo como más relajación que elongación, ¿ya? Rebotamos arriba del balón y nos soltamos como si fuésemos de trapo. Entonces, suelto y los brazos van a estar a los lados. Y voy a dejar... tengo los ojos cerrados, ¿ya? Y voy a dejarme mover, por así decirlo, por el balón y esta soltura... hacia un lado, hacia el otro, y reboto con más insistencia. Pero esta insistencia no tiene que ser desagradable para el centro del cuerpo, ¿ya? Es suave. Y ahí voy bajando la intensidad, bajo el tronco y al bajar el tronco estiré un poquito las rodillas. ¿Ya? O sea, mi tronco está hacia adelante para hacer contrapeso, si no se van a ir de espalda. Bajo, suelto la cabeza, vuelvo lento. Tome aire y exhale. Y repito, paso por el centro, estiro ambos brazos, alargo. Y exhalo. Última vez, paso por el centro, estiro, inhale. Roto. Y ahora sí estamos listos. Espero les haya gustado la clase de balón. Recuerden que pueden hacerme sugerencias, comentarios debajo del video. Esta clase la puede practicar cualquier persona, cualquier edad, teniendo las precauciones. Si tiene alguna condición, por ejemplo, generalmente hay dolor en la rodilla o un poquito de dolor en la columna. Yo igual les dije más o menos hasta dónde tienen que ir para proteger la zona lumbopélvica. Los hombros también, siempre que hay que activar la cintura escapular, y eso en general, ¿ya? Bueno, también nunca olvidar el tema de la respiración, apretar la faja abdominal, siempre hay que trabajar con un perímetro de cintura reducido, ¿ya? Sin inflar. Y eso, espero les haya gustado, y la próxima clase es el día viernes a las 11 de la mañana con entrenamiento postural hipopresivo. Recuerden que el Estadio Israelita te acompaña, el Estadio Israelita es nuestra segunda casa, así que nos vemos el viernes. Recuerden escribirme cualquier sugerencia, cualquier pregunta. Así que les mando un beso, un abrazo y eso. Muchas gracias a las personas que hicieron la clase, muchas gracias a las personas que no solo vieron y también la tomaron, y bueno... Recuerden que el video queda grabado, así que la pueden hacer cuando quieran. Un beso. Chao, chao.